La primera visita del campeonato los hizo viajar a Ciudad Cortés para enfrentar a la selección de OSA. Un gol en el epílogo de Marvin Chinchilla le dio a Espuma la primera victoria del torneo. Un triunfo muy importante por lo complicado que fue el compromiso, principalmente por el planteamiento defensivo de los oseños. El partido fue complicado, sobre todo por el planteamiento del rival, y es entendible, yo lo entendía perfectamente. O sea, ellos trataban de no perder y nosotros lo comprendíamos, porque hablando con los compañeros de allá, creo que tenían cuatro sesiones de entrenamiento y estaban tratando de no perder. Hicieron un planteamiento bastante defensivo, propusieron muy poco y era entendible por la situación que ellos estaban pasando. Por ahí nos costó un poco porque empezamos a equivocarnos en las decisiones, pero al final de cuentas pues se logró anotar y para nosotros vale igual los 3 puntos. Un detalle que resalta el estratega es la madurez del grupo para encarar el duelo y espera que eso se vea reflejado en todo el campeonato. Nosotros eso lo teníamos claro. O sea, yo creo que si bien es cierto el marcador fue 1-0, nosotros no sufrimos. O sea, fue un partido donde nosotros prácticamente atacamos todo el partido. Sí nos costó, ellos propusieron un poco, pero igual, o sea, logramos anotar y sacar el resultado, y así van a ser varios partidos. Me imagino que los de acá también van a ser también más complicados, pero como te digo, sacamos el resultado favorable y eso para nosotros es importantísimo. La incorporación de Jeffrey Montoya y Ronald Salas le llenó el ojo a Carvajal, quien confirmó la presencia del arquero Néstor Mena, quien el torneo anterior estuvo en el equipo de Punta Arenas, y que regresa a Espuma, con el que campeonizó hace un año. Sí, sí, por supuesto. O sea, hablamos de Jeffrey Montoya. Sí, Jeffrey Montoya salió de titular, Ronald Salas entró de cambio, los dos tuvieron participación. Son jugadores que vienen de estar en primera, de mucha experiencia, y que los conocemos también, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Saben la idea perfectamente y hicieron un muy buen trabajo. Y sí, la otra incorporación de la cual habíamos hablado era la posible llegada de Néstor Mena, el portero con el cual fuimos campeones nosotros. Estuve en Punta Arenas el torneo pasado y estaba libre y se estaba negociando con él, y ya se incorporó, ya está obviamente inscrito, ya está disponible para cuando se quiera utilizar. Y yo creo que eso viene a fortalecer todavía mucho más un grupo que ya de por sí creo que estaba bastante fuerte, y así lo demostró en el transcurso del torneo. El próximo duelo de los generaleños será ante Turrialba el próximo sábado a las 3 de la tarde.